Noticias Honduras HDN te informa. Atentos al siguiente reportaje de las noticias más impactantes de Honduras. Arnaldo Urbina tenía una estructura criminal montada en el país en conjunto con sus hermanos. Por lo tanto, fue extraditado a Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. Tras un largo proceso, el hondureño Arnaldo Urbina Soto fue extraditado el pasado martes 31 de enero hacia los Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, convirtiéndose así en el segundo compatriota en ser extraditado en 2023. Es increíble cómo Honduras sigue siendo un narcoestado que actúa con total impunidad y bajo el amparo del gobierno y los mismos de siempre. Está saliendo Arnaldo Urbina, custodiado por elementos de la DEA, de las Fuerzas Especiales, también elementos de la DEA, fuertemente custodiado, como lo exigen los protocolos de extradición. Va con un overol color blanco, escuchen muy bien, con un overol. Aquí se lo colocaron, aquí los elementos de la DEA le colocaron el overol color blanco. Mis compañeros en cabina van a ampliar qué significa este color blanco que le han colocado los elementos de la DEA. Es decir, de que va con su ropa normal, sin embargo, le pusieron encima un overol color blanco. Fuertemente custodiado salió el exalcalde Arnaldo Urbina hacia los Estados Unidos, extraditado por pertenecer a una estructura criminal relacionada al narcotráfico. El exalcalde de Lloro había sido extraditado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York desde años atrás y en junio de 2019 un juez concedió su extradición. Sin embargo, Urbina enfrentaba una acusación por lavado de activos, por lo que enfrentaba una pena a cumplir en Honduras de al menos 16 años. Habría que ver exactamente qué es lo que espera la Fiscalía de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, conseguir con esta extradición. El señor Urbina, como bien ha dicho, tenía toda una estructura montada en Lloro junto con sus hermanos, y hasta donde tengo entendido, en la justicia hondureña no se le procesó por narcotráfico, porque los narcotraficantes eran los hermanos, eran los que traficaban. Él fue procesado por lavado de activos, pero habrá que ver ya en Estados Unidos qué es lo que se le construye en este caso. Lo que se espera en todo caso es que el señor Urbina presente esta conexión con el Partido Nacional durante fue alcalde, porque tuvo una comunicación directa como político y se supone también como delincuente con el señor Juan Orlando Hernández, y esta sería pues la razón por la cual él estaría siendo extraditado. Salvador Nasralla ataca contundentemente a Luis Redondo, afirmando que Redondo ahora sigue la línea comunista de Mel Zelaya. Nasralla le recordó a Luis Redondo que gracias a él hoy es alguien en la vida. Hace años era un don nadie y ahora que se siente poderoso, ignora a Nasralla. Escuchemos atentamente las declaraciones de Nasralla. Gracias a él fundamos el Partido Anticorrupción, él fue la persona que me ayudó, pero el Partido PSH no tiene nada que ver con Luis. Yo lo invité a formar parte de la planilla y lo pusimos ahí, pero él no aparece ni en el acta de constitución, ni ha sido directivo, ni ha tenido ninguna secretaría. Él no pertenece al PSH, yo lo invité a formar parte de nuestra planilla de diputados y entiendo que él ahora pues sigue la línea comunista de Mel Zelaya, y hay que entenderlo porque en Honduras existe libertad de cultos, ¿no? ¿Será expulsado? Es que no se le puede expulsar si él no pertenece. O sea, él participó, pero no pertenece. Entonces yo no tendría que platicar con la gente que entiende de leyes, porque ahora que él obedece totalmente al Partido Libre, pero nunca fue inscrito dentro del partido. Participó como representante del partido, pero realmente no pertenece. Entonces no sé si corresponde, porque es tácito que él, desde que comenzó, no se reunió nunca con la bancada. Suscríbete a Honduras HDN, tu opinión es importante. Déjanos tu like y tus comentarios. Activa la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima noticia.